tanto en el marco de la visita que realizará la Cancillería María Ángela Holguín a la Corte Internacional de La Haya, se ha programado una reunión con la Fiscal General del organismo, Fato Bensuda, para socializar el acuerdo alcanzado en materia de justicia con las FARC. Así lo reveló el presidente Juan Manuel Santos. Al calificar como muy positivo el concepto favorable emitido por la fiscal de la Corte Penal Interamericana, el presidente dijo que está confiado en que el acuerdo, pese a cualquier tipo de evaluación, se ha realizado y cumple con todos los estándares internacionales. Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional y jurista, y uno de los artífices del documento que se firmó en La Habana, acompañará a la canciller en la reunión programada con la fiscal de la Corte, Fatuo Bensuda. El jefe de Estado también afirmó: ahí van a tener la oportunidad de profundizar para que todos nos demos cuenta que lo que se logró con las FARC cumple con los estándares que todo el mundo está exigiendo como mínimo frente a lo que tiene que ver con la justicia transicional. La canciller Holguín viajará para asistir a las audiencias públicas que se celebrarán en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua en el Mar Caribe, donde se analizarán las excepciones preliminares presentadas por Colombia sobre las dos demandas interpuestas por ese país.